ya es viernes. Bienvenidos todos a Revista Jalisco. Mayra Carrillo. Trini, ¿cómo estás? Buen fin de semana para todos. Los invitamos a que se queden con nosotros aquí en Revista Jalisco. En el Hospital Esperanza López Mateos realizan vasectomía sin bisturí. Le platicaremos los detalles. También nos visita esta mañana personal del Infonavit que nos platica sobre el rescate de vivienda en Tlajomulco. Inicia campaña para tener ropa cálida, también juguetes para población vulnerable, lo invitaremos más adelante. Pati Romo Sahagún está con nosotros iniciando Revista Jalisco y el uso de las tarjetas de crédito. Ojo, comuníquese, 3030-5307, comenzamos. Esta mañana vamos a iniciar invitándolo a que nos marque al 3030-5307. Nos quedamos pendientes el día de ayer con esta playera de Yo Pongo el Corazón, esta campaña de Marcela Páramo que el día de ayer nos platicaba, un esfuerzo a nivel internacional solamente para tomar conciencia de los espacios para las personas que tienen alguna discapacidad. Pati Romo Sahagún, la vamos a invitar, por supuesto, a que en sus redes se sume a esta campaña Yo Pongo el Corazón. ¿Cómo estás? Con muchísimo gusto, Trini. Claro que sí. Bien, gracias, Mayra. Buenos días a todos. Muy buenos días. Pues te presentábamos hablando precisamente de que el tema que traes esta mañana es el uso del plástico, sobre todo en este buen fin que ha iniciado el día de hoy. Ya comenzó en el primer minuto de este viernes. Y hace una semana ya platicábamos, Mayra, lo recordarás, el tema en general, las recomendaciones para el buen fin, recapitulando un poco, pues el decir que debemos ser consumidores inteligentes y mesurados, eso lo insistiremos siempre porque se aproxima a una situación económica complicada, ya se está hablando de un posible gasolinazo. Hay que recordar que a finales de este mes habrá la liberación del precio de la gasolina en el estado y en la mayor parte del país, ya prácticamente todo el país quedará con un precio de la gasolina libre y bueno, pues está hablando ya de un incremento a los combustibles, viene la situación del inicio de año también difícil, entonces salgamos a comprar al buen fin con esto en mente, de que no sabemos cómo se pueda comportar la economía y cómo estarán nuestras finanzas personales en los próximos meses. Bueno, ya que hablamos de eso la semana pasada ampliamente, hoy nos enfocaremos única y exclusivamente al tema de las compras con el dinero plástico o con las tarjetas de crédito, porque pues son la mayor tentación que todos enfrentamos. Y más porque hay una campaña de la propia Secretaría de Hacienda a través del Sistema de Administración Tributaria, porque están sorteando como cada edición del Buen Fin para aquellas personas que paguen con tarjeta de crédito o débito, pues hay sorteos, ¿no? Sobre todo quien pague con crédito habrá la posibilidad de que le reembolsen hasta 10 mil pesos, ¿no? Si es de los ganadores. Entonces, se está impulsando mucho, claro, también a través de las propias instituciones bancarias, porque pues a ellos les conviene, ¿no? Los dos grandes bancos, los más importantes de México, que son Bancomer y Banamex, hablaban de que en estos 4 días del Buen Fin aumentarán entre 10 y 13% el monto de sus ventas con tarjeta de crédito. Están hablando, uno, Bancomer, de ventas por 8 mil millones de pesos, Banamex habla de 12 mil millones de pesos, o sea, realmente hay una campaña agresiva para que la gente compre con tarjeta de crédito en este Buen Fin. Y la mayor tentación, por supuesto, los meses sin intereses. Por eso es que debemos enfocarnos a este segmento. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué sí, qué no comprar con tarjeta, Pati? Exactamente, ¿qué sí y qué no comprar con tarjeta? ¿Ya compraste algo, Trini? No, apenas comienza el día de hoy, Pati. Sí, pero mucha gente o muchos establecimientos comerciales ya desde los días previos decían, ya estamos en el Buen Fin y debes comprarnos. ¿No te encontraste algo? No, todavía no. ¿No? No, nada. ¿Le creemos? Bueno. Esperemos que no. ¿Le creemos a Trini? Esperemos que no. Yo sé que sí, yo sé que usted me cree. Esa bueno, sonrisita es que, la delata. El asunto es que no es que vayas tú a comprar algo o busques algo. Es que la tienda te lo va a ofrecer. Claro. O sea, tú vas a comprar algo que compras todos los días, como puede ser un súper o medicamento. ¿No? Entonces, la empresa te va a decir, hay 3 meses sin intereses. Ya estamos en el Buen Fin. Correcto. ¿Qué haces ahí? Tómalo o déjalo.
Es que aquí la recomendación, ¿qué sí y qué no comprar? Vamos al principio. ¿Qué sí comprar? Procurar, si es que ya analizamos, que es lo que decíamos la semana pasada, hay que analizar, y por eso hablamos del tema hace 8 días, porque teníamos una semana completa para saber qué debo comprar, qué necesito. Ya dijimos que acostumbramos comprar cosas que no necesitamos con un dinero que además no tenemos. Entonces, la tarea era ver qué sí vamos a comprar, qué es lo que necesitamos. Y una vez que ya fui y ya hice el comparativo de precios, para que no me vayan a sorprender con que aumentaron la tarifa y entonces me están diciendo que me van a descontar, bueno, ya eso lo debimos haber realizado. Si no, pues hay que hacerlo ahora. Pero lo que sí se recomienda comprar son bienes de consumo duradero. Ojo, no compres, no utilices la tarjeta de crédito para algo que vas a terminarte antes de que concluyas tus pagos. Es decir, si yo sé que necesito un colchón, una pantalla, una computadora, un electrodoméstico, ¿no? No sé, una estufa, un refrigerador, refri, lavadora, no, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, hay que aprovechar esa oportunidad del pago a 12 o hasta 18 meses. No es muy recomendable comprar a más de 12 meses, porque aún en estos equipos que estoy mencionando, cuando yo termine de pagar en 18 o en 24 meses, van a ser obsoletos y entonces voy a terminar pagando más de su valor. Por lo tanto, sí hay que aprovechar a 3, a 6, a 12 meses como máximo, no más allá. Aunque resulte tentador, porque entonces las mensualidades, decimos, son bajitas. Es que te voy a decir algo. Si te fijas que la venta meses sin intereses son todo el año. Sí. O sea, ya traemos una educación financiera tramposa o a lo mejor saludable, no sé, tú me lo dirás, de estar pagando meses sin intereses. El asunto es que estamos pagando todavía lo anterior y ya estamos echándonos encima una nueva deuda. Entonces, primera recomendación, comprar bienes de consumo duradero. ¿Qué no comprar a meses sin intereses? Ni alimentos, la despensa que decías, Trini, ni medicamentos. Ay, sí, es que sí, sí compré medicamentos. Y que a lo mejor traías en tu monedero ya, el efectivo, y dijiste efectivo, tarjeta. Es que me sorprendieron porque yo no pensé que fuera a costar tanto. Y que de verdad no, te no tenía el efectivo, ¿sí? Y dices, ¿tú qué haces? Pues lo necesitas por un cuadro infeccioso, ¿no? No te puedes dar el lujo a dejarlo pasar porque al rato se vuelve crónico, yo creo. No, definitivamente, son cosas que necesitas y lo tienes que pagar. En estos casos, si ya lo hiciste, ya pagaste el medicamento o la despensa, pues entonces procura saldar esa deuda. Okay. Paga antes. En cuanto tengas el efectivo, paga. Oye, ¿se puede hacer eso? Yo puedo ir al banco y decir, claro, tengo un contrato a 3 meses sin intereses, vengo a saldarlo. Sí, por supuesto. Sí, puedo hacerlo. Sí, desde luego que lo puedes hacer y es recomendable hacerlo. Entonces, primera recomendación, no comprar cosas que te vas a terminar. Los regalos de Navidad, ¿qué es la tentación? Mucha gente va a salir a comprar, aprovechar las ofertas para ir comprando los regalos de Navidad. Pero resulta que si tú compras los regalos de Navidad a 18 meses, la siguiente Navidad todavía vas a estar pagando. Entonces, eso no es recomendable. Si lo vas a hacer, pues aprovecha entonces 3 o 6 meses. No, ¿y sabes qué máximo pasa? Máximo 12. Que compran, por ejemplo, ropa que vamos a estrenar en Navidad, todos, la familia, los niños, y la vas sacando antes de Navidad y no, pues ya la estrenamos otra vez en Navidad. Exacto. Compras. Vuelves a comprar. Entonces, por eso es que no es recomendable utilizar la tarjeta de crédito para esto. Ya mencionábamos ni los regalos, mucho menos la despensa o las medicinas que te vas a terminar mucho antes de que termines de pagar. Entonces, esa es la recomendación. Luego, hay que hacer un presupuesto antes de salir. Checa, date 5 minutos, siéntate, saca tus estados de cuenta y analiza cómo está tu deuda. ¿Cuánto debes? La recomendación siempre de los expertos, de los especialistas, es que tu deuda no supere el 30% de tus ingresos, porque si no vas a tener problemas para pagar. Entonces, ¿cuánto debo? ¿Cuál es la situación de mi tarjeta? En muchos casos ya no tengo ni siquiera capacidad de endeudarme. Y ahí vamos, ¿no? La llevamos porque sabemos que la podemos necesitar. No, nos y vamos padrísimo, a encontrar. Porque ayer fue quincena, vamos a depositar el cheque y en ventanilla te dicen, ¿usted es la propietaria de su tarjeta número fulana y tal? Sí. Leemos, tiene usted un incremento en su nivel de crédito casi de 100 mil pesos. Fíjate el riesgo. ¿Cómo me ofrece 100 mil pesos? ¿Con qué los pagas?
ganas 100 mil pesos, ganas el triple como para decir, bueno, si los llego a gastar todos, tengo para saldar. A ver, me comentaste que tu endeudamiento no sobrepasa el 30% de tu ingreso, ¿qué? ¿Mensual? De tu ingreso mensual, sí, por supuesto. Tu deuda no debe superar ese 30% porque tienes otros gastos. Entonces, siempre hemos dicho, y hoy lo vamos a recordar, el crédito no es un ingreso extra a tu salario, no es una extensión de tu salario, ¿sí? Si yo gano 10 mil pesos mensuales y me dan un crédito por 5 mil, por mencionar algo, no es que gane 15 mil, no, gano 10 mil y de esos 10 mil tengo que pagar lo que gaste de esa tarjeta de 5 mil. Entonces, no es un extra. Hay que analizar muy bien porque ese es nuestro principal problema. Sentémonos, hagamos en un papel, porque luego hacemos todo mental y no tenemos ni la menor idea de cuánto gastamos. ¿Ustedes saben lo que gastaron la semana pasada? Hay encuestas que señalan que no, la gente no sabe en qué gastó y en qué se le fue la semana pasada su ingreso. Entonces, sentados en un papel, hagamos cuánto es nuestro ingreso y cuáles son nuestros gastos y cuál es nuestra deuda. ¿Cuánto debemos en la tarjeta de crédito? Anote cuándo tiene que pagar, porque ¿cuándo? Si se le pasa un día, ese es el intereses. Otro punto. Ese es el otro punto. Qué caro, los meses sin intereses. ¿Cuesta el crédito cuando se le pasa a uno? Es carísimo, es el crédito más elevado, es el dinero más caro cuando se te pasa. Entonces, aunque nos den meses sin intereses, la segunda recomendación es paga en tiempo y forma, porque si no pagas lo que debes en el plazo en que lo debes, entonces ya no va a ser sin intereses. Ahí sí te empiezan a cargar intereses y la deuda se vuelve una bola de nieve. Así que hay que cumplir con los pagos. No es nada más echarte el compromiso y decir, voy a aprovechar este momento. Si no lo pagas en tiempo y forma, se te va a volver una complicación. Y sí, es muy caro. Es el dinero más caro. Lo que sí, Pati, entonces, si necesitan algún refrigerador, tele, algo ya de mayor cantidad que lo pueden ir pagando. Los vuelos creo que también son una buena opción para el próximo año, ir planeando unas vacaciones, que también hay que darnos esos gustitos. Sí, y por que ahorita supuesto. Están baratos en algunas aerolíneas, agencias. Si usted lo planea con fechas ya octubre, noviembre del próximo año. Efectivamente. ¿Qué si comprar bienes de consumo duradero? Y sí, la industria turística ofrece muy buenas opciones, muy buenas oportunidades durante este Buen Fin. Creo que es de lo que más podemos aprovechar. Vuelos, paquetes turísticos, la recomendación en estos casos es letras chiquitas. Hay que checar muy bien la disponibilidad, las fechas en que podemos usarlos para evitarnos un problema de devolución o de andar reclamando después. Pero sí, definitivamente esa es una buena opción para comprar y para aprovechar en este Buen Fin los paquetes turísticos, los vuelos, los viajes. No para salir en este momento. No, porque ya van a salir caros. Sí, y además es puente, es fin de semana largo. Pero entonces hay que aprovecharlos para poder viajar en el transcurso del próximo año. Esa sí es una buena alternativa. Bienes, decíamos, de consumo duradero, aparatos tecnológicos, electrodomésticos. Eso sí se puede aprovechar. Pero otra vez, no extender mucho el plazo para los pagos. Es decir, no más allá de los 12 meses, que es lo más recomendable. 3, 6 o 12 meses sin intereses, aprovechemos. Siempre y cuando tengamos la capacidad de pagar en tiempo y forma. ¿Alguna otra sugerencias rapidísimo que nos puedas enlistar o con eso terminamos para garantizar una buena compra? Eso sería lo recomendable. Si vas a comprar de cualquier manera ropa, zapatos, sí hay ofertas, sí hay opciones alternativas, pero no te extiendas mucho en los plazos. Hay que aprovecharlo también, los regalos de fin de año, sí es una buena oportunidad de compra, pero 3 o 6 meses como máximo para estos artículos. Oye, tanta compra que se hace al pendiente de la tarjeta. Eso, no descuidarla, porque también hay mucha gente que saca su tarjeta en estos casos y entonces es una opción para la clonación y para el robo de identidad, etcétera, etcétera. Oye, que la policía de Guadalajara decía el día de ayer, los delitos que más se cometen en el Buen Fin es el robo de autos, porque resulta que vamos, nos estacionamos donde queremos con tal de bajarnos rápido y dejamos el carro abierto. No sé, lo que usted se puede imaginar, el delito que más se registra en estos días es el robo de autos, más que el de la tarjeta de crédito, Sí, hay que ser muy cuidadosos con ambos. Es el descuido, yo creo. Pati, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Buen fin. Muy buen fin. Muy buen ¿Qué fin. ¿Vas a comprar? No, yo prefiero no salir para no arriesgarme, porque siempre es una tentación. No, Pati. El próximo viernes le preguntamos qué compro. Vámonos a la pausa y regresamos.
Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Hablar conversación con autoridades del Instituto de Justicia Alternativa en el Estado de Jalisco. Está su titular con nosotros, el maestro Pedro Carvajal. ¿Cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tus amables televidentes. Y está con nosotros también en esta mañana el licenciado Francisco José Menéndez López, jefe del Departamento de Métodos Alternativos del Gobierno de Jalisco, pero la parte del Poder Judicial. Y que de repente cuando platicamos de los métodos alternos, hemos conversado mucho sobre los conflictos más suaves, más ligeros, de esos que no tienen caso llevarlos a tribunales, ¿no? Correcto. Nos hemos basado en eso más. Sí, básicamente es en lo que hemos platicado, y todo tipo de situaciones, decíamos civiles, mercantiles, comunitarias, en los cuales ha sido un éxito estos mecanismos alternativos de prevención y solución de controversias, como la mediación. Y bueno, el día de hoy venimos a platicar del ámbito penal, de cómo se está operando el sistema. Yo evito decir nuevo sistema, pues ya llegó para quedarse, uh-huh. El sistema penal. Y es muy interesante los avances que hemos tenido, en virtud de que trabajamos conjuntamente con la Fiscalía General, Fiscalía Central, Fiscalía Regional, en el tema de pues que nos derivaran asuntos desde la etapa inicial. Entonces, se ha avanzado en ese sistema, en ese tema, para que así sea. Y en días pasados, en septiembre, firmamos un convenio con el fiscal general en el cual se contempla básicamente pues ese punto. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque antes se estaban derivando asuntos, nada más no eran desde la etapa inicial. Ya con este convenio se apertura y estamos teniendo por ahí más afluencia de asuntos y el beneficio directo, pues es, como siempre lo hemos destacado, la sociedad en este caso. A ver, ¿ya el Instituto de Justicia Alternativa está presente en el Poder Judicial? O sea, ¿ya están ahí? ¿Están en Ciudad Judicial ya sacando conflictos a través de la mediación, licenciado? Bien, el Instituto de Justicia Alternativa es parte del Poder Judicial del Estado. Uh-huh. Tenemos nuestra sede en Moscú y Libertad, uh-huh. principal. Tenemos en todo el Estado, estamos presentes en todo el Estado con nuestras regionales. En Ciudad Judicial en este momento no tenemos una oficina, mas sin embargo somos parte de ese Poder Judicial del Estado. O sea, todos los casos, por ejemplo, de estos de los que estamos hablando, no se tienen que derivar, se mandan a sus oficinas centrales en calle Moscú. Sí, se mandan a Moscú a la sede que corresponda. Okay. Si es en la zona metropolitana, nosotros inclusive en la penal, en el centro penitenciario, tenemos un módulo de justicia alternativa tanto en el nuevo sistema penal como en el anterior, y en el nuevo sistema penal nos turnan esos asuntos para atenderlos directamente allá. Si es en el interior del estado, en Puerto Vallarta, tenemos nuestra propia sede en Puerto Vallarta, y de ahí de la Fiscalía del Estado nos turnan los asuntos para ser atendidos. ¿Y qué asuntos son? ¿Cuántos regularmente, en promedio, cuáles son los más frecuentes? Bien, los asuntos más frecuentes son todos aquellos delitos que son por querella, lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 187. Cualquier persona que pueda levantar una denuncia, que no sea oficioso el asunto, puede ser atendido. O delitos patrimoniales que no sean violentos. ¿Cuáles son los más comunes? Lo más común es el robo, por ejemplo, el robo sin violencia. Ese es un delito común que se puede tratar por quien por primera vez roba, ¿verdad? Y se le da la oportunidad de retomar el camino a través de los métodos alternativos. El fraude también. Las amenazas también son viables para atenderlas, son de las más comunes que se están atendiendo. Y el más común de todos, pues el daño en las cosas, un choque, ¿verdad? El daño en las cosas es el más común que se da porque se puede solucionar a través de los métodos alternativos sin la necesidad de hacerlo a través de una carpeta de investigación y un juicio, etcétera, etcétera. ¿En cuánto tiempo están resolviendo estos conflictos? Realmente se resuelve en el momento. En el momento que llegan las partes, se sientan y si se ponen de acuerdo y la voluntad de solucionarlo, en ese momento se soluciona. Esto es, sin duda, está ya reflejando en estos juzgados una
pues disminución de carga laboral o todavía no alcanzan porque había habido un retroceso precisamente en la solución de los acontecimientos o los casos, ¿no? Bueno, en este caso, el Instituto de Justicia Alternativa participa tanto en el sistema tradicional, que, bueno, estamos trabajando con el rezago que todavía existe, porque los asuntos que se están ventilando por ese sistema, pues hasta el final van a seguir así. Entonces, ahí participamos y también, como decíamos, en el sistema actual, el nombrado nuevo sistema. Entonces, efectivamente, el Instituto de Justicia Alternativa, perdón, ha participado y ha impactado en los resultados positivos que ha tenido todo el sistema judicial. ¿Han ya hecho evaluaciones? Ustedes los hacen muy seguido. De cuánto han resuelto a la fecha. Sí, de hecho, el año pasado cerramos el año con 14.800 asuntos, cerca de los 15.000. Actualmente, al día de hoy, vamos en 13.500. Vamos a cerrar, yo creo que la misma cifra. Y el beneficio se ha estado palpando, sobre todo en el impacto social, decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque con estos mecanismos se garantiza a un infractor primario la posible resocialización. A una persona, a un adolescente, precisamente con la justicia para adolescentes estamos participando, que se le hizo fácil tomar la tarjeta de débito de alguna persona e ir a disponer de algún recurso a una tienda, no digo marcas ahí, de autoservicio. Bueno, ese tipo de delitos se pueden ventilar precisamente en el Instituto de Justicia Alternativa, evitando que el muchacho caiga en un momento dado a la penal y, bueno, que esté ahí años, ¿no? Porque ha habido casos, ¿no? De los que estamos también trabajando con el tema de la preliberación, libertad anticipada, como lo mencionamos ahorita, que estamos reajustándolo con los jueces de ejecución ya en este caso, con estos cambios que ha habido de leyes. Y también estamos participando ahí. Entonces, el beneficio, en este caso, que ponemos la metáfora, pues es invaluable, ¿no? No tiene precio, como dice el anuncio. ¿Por qué? Porque este muchacho, lejos de reprimirlo con un sistema ordinario, yo lo digo de manera crítica, inquisidor, y lo digo de manera crítica como mediador tribunalicio, lleno de situaciones leguleyas, de laberintos procesales y demás, pues puede caer al cautiverio, ¿sí? Puede caer a la penal y estar ahí y aprender otras cosas que no tenía necesidad. Muchacho sano, se le da la oportunidad para que repare el daño, obviamente, en la justicia restaurativa, vamos a restaurar algo que está dañado. Y en ese momento, pues se logra la resocialización. Antes de entrar a un sistema de... Ojo, ¿esto sucede cuando es la primera vez? Sí. ¿Hay oportunidad o se vuelve a recortar las oportunidades cuando hay una segunda o tercera vez? Vamos a separar, si les parece, en el sistema tradicional y en el nuevo sistema. En el sistema tradicional se establece que pase un año para que lo pueda volver a hacer otra vez. En el nuevo sistema, bueno, ya en el que se va a quedar, como dijo mi director, en el nuevo sistema, si tú es en el mismo delito, ya no hay otra oportunidad. Si vuelves a cometer el mismo delito, ya no hay otra oportunidad. O si incumples el acuerdo reparatorio que se llama al convenio que se llega al final, el acuerdo reparatorio, si lo incumples, también ya no hay otra oportunidad. Entonces, esto es para personas que tienen la voluntad de hacer las cosas bien, se les da esa oportunidad, y si la incumples o si lo vuelves a hacer, ya no hay chance de volverlo a hacer. Esto yo no lo veo mal, lo veo bien, al contrario, para que esa persona lo piense dos veces, ¿verdad? Ya aprendió el riesgo que corre de irse, como lo dijo mi directora, a un lugar a penar, pues, el delito cometido. Estamos trabajando también muy, muy de cerca, ahora con el recién nombrado fiscal general. Sí. Pues que mando un saludo, con la atención temprana, muy interesante, también he platicado con la fiscal central, la maestra Marisela Gómez Cobos, ¿para qué? Para que en cuanto lleguen a fiscalía, previo a presentar la denuncia, podamos derivarlo a justicia alternativa. Desde inicio, porque es importante el reunir toda la información y ha habido quejas de que cuando llega uno a la primera instancia
no se sujetan al nuevo sistema de justicia penal y eso hace que se dilate precisamente el proceso y caigan en estos convencionalismos, ¿no? Que solamente hacen que estos chicos o estas chicas estén detenidos cuando el problema se pudo haber solucionado con más simplicidad. Les agradezco mucho que estén con nosotros, que nos recordemos, que le recordemos a nuestro público que hay estos nuevos sistemas, aún en casos como esos que mencionaba, robo, fraude, amenaza y daño en las cosas, que nosotros podemos pensar que son delitos muy delicados, que de verdad afectan a la armonía de nuestra sociedad, pero sin embargo también hay una forma de resolverlo con mucho más ligereza y más prontitud, sobre todo haciéndole un bien a la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Maestro Pedro Carvajal, por estar con nosotros nuevamente. Licenciado Menéndez López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Y es calle Moscú, ¿qué número? Número 60, entre La Paz y Libertad, teléfonos 380-0000, extensiones directas de un servidor 101 y 102. A donde llegue el chico, hay que levantar la mano y decir, quiero que me ayuden y quiero que me sujetarme al nuevo sistema de justicia que tiene que ver con solución de métodos alternativos. Que lo pida la persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos a la pausa. Saludos. Y ya regresamos. Platiquemos de los servicios y de los proyectos que tiene Infonavit aquí en Jalisco y es momento de que usted se comunique, haga sus preguntas 3030-5307 porque nos acompaña esta mañana el director del Infonavit, licenciado Mario Macías Robles. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Trini, Mayra, les agradezco mucho la invitación, pero delegado del Estado, me voy a escuchar mi director. Delegado estatal. Pues bienvenido. Y es que la vivienda, la percepción de la población que nos ve y nos escucha pudiera ser que el mejor ahorro o lo mejor que podemos hacer a lo largo de la vida, además de leer un libro, plantar un árbol, es tener una vivienda, tener una casa. ¿Es así? ¿La gente lo sigue percibiendo de esa forma? Lo sigue percibiendo por necesidad, puesto que es una necesidad fundamental para todos de nuestra propia vivienda, ¿no? Hoy el Infonavit, por ejemplo, más aún, que acaba de incrementar su crédito tradicional hasta 1.632.000 pesos. Eso implica que el trabajador que está cotizando con el salario correspondiente para este tipo de crédito puede escoger una mejor vivienda con mejor ubicación y con mejor calidad. Lo que es un hecho es que, por ejemplo, quisiera que me permitieran dar algunas cifras. En Jalisco, este año, que ya tenemos a mes y medio casi de terminarlo, la proyección es que llegamos a cumplir la meta en un 108%, 110%. La meta que nos fue fijada fue de alrededor de 44.500 créditos hipotecarios. Vamos a cumplir con ellos. Para la delegación ha sido muy importante privilegiar la ubicación de la vivienda y la calidad de la vivienda, que son de los temas que nos cuestionan, Infonavit, que es parte del fenómeno de la vivienda abandonada que se ha dado por administraciones pasadas. Si no me lavo las manos, si no me refiero al modelo, a la política, al modelo de vivienda a nivel federal, la política de vivienda a nivel federal es ahora diferente comparada con la administración pasada. Hoy, ¿quiénes determinan, y perdón, ahí quiero hacer un paréntesis, ¿quiénes determinan entre cuántas instancias dónde construir y bajo qué condiciones construir? Y me refiero a esa gran cantidad de viviendas abandonadas que usted menciona. ¿Quiénes decidieron que se hiciera así? No bueno, solo el Infonavit, porque el Infonavit, a fin de cuentas, lo que da es el crédito. Sí, pero el Infonavit tiene la particularidad que es el principal financiador a nivel nacional del crédito y en ese sentido incide muchísimo. ¿Quiénes lo diseñan y quién lo hicieron? Hay que recordar que en la toma de protesta el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, esbozó la política de vivienda sustentada fundamentalmente en polígonos de contención urbana y en la coordinación necesaria, muy fundamental, muy importante, que debe de haber entre los diferentes órdenes de gobierno. Y se designó, como lo es orgánicamente, que la SEDATU sea la secretaría, sea la entidad de la administración centralizada, la cabeza rectora de la política de vivienda en todo el país. Hay que recordar que el Infonavit es un organismo desconcentrado,
que además tiene la particularidad de que no opera con recursos fiscales. El Infonavit opera al 100% con la aportación del 5% que hacen los patrones, que se acumula en la cuenta individual del trabajador, y con este fondeo, con los rendimientos bien manejados, como se ha hecho hasta ahora, el Infonavit no opera con recursos fiscales, no ha tenido esa necesidad, por un lado. Segundo, la política de vivienda sustentada en los polígonos de contención urbana básicamente quiere decir que se privilegió que se construya vivienda para financiarse por Infonavit y otras entidades, como Foviste, por ejemplo, donde haya servicios públicos suficientes, que haya oferta de servicios para que el trabajador, cuando escoja dónde comprar la vivienda a través de un crédito de Infonavit, sepa que habrá escuelas, sepa que habrá centros de trabajo y que no pase lo que había estado pasando, de que se desplazara de su lugar de casas al centro de trabajo, una o hasta dos horas de desplazamiento. De, ¿no?, de esa vivienda que se está generando, la visión de muchos es, pues me tendré que ir a vivir a Tlajomulco. Ahí es donde se está generando. ¿Qué porcentaje sí se está generando en Tlajomulco y en los otros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara que queda de vivienda nueva? Deja comentarles, si me permiten, el contexto con algunos números para ubicar por qué Tlajomulco, pero también por qué estamos concentrando el crédito a otros municipios. En Jalisco tenemos aproximadamente 93 mil patrones que están aportando al Infonavit de manera puntual, igual que al IMSS. De estos existen un millón, en cifras cerradas, 1.750.000 trabajadores que son derechohabientes de Infonavit. De este 1.750.000 son 420.000 aproximadamente que ya tienen 116 puntos y que están precalificados para poder pedir un crédito. De estos 420.000, 300.000 aproximadamente están en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, en los 9 municipios. Los otros 120.000 están dispersos en los diferentes municipios del interior del estado, es decir, fuera del área metropolitana de Guadalajara. En ese sentido, para la delegación ha sido fundamental impulsar el crédito fuera también de la zona metropolitana de Guadalajara, porque históricamente había estado concentrado en un 87% en la zona metropolitana. De ahí, Tlajomulco es donde se colocaba más crédito. Se colocaba alrededor, en años anteriores, alrededor de 20.000 créditos. Era el municipio que más absorbía el crédito financiado por Infonavit. Sin embargo, de común acuerdo con la actual administración municipal, se han ido bajando los niveles de inversión de los oferentes, en parte por la política de vivienda municipal que Alberto Uribe desarrolló. Que dijo, basta con algunas de estar construyendo. Sí, pero no basta, ¿no? Yo creo que ha sido un tema de perdón que te lo comente, sí, te lo diga, de común acuerdo con nosotros también, y también con el mercado. El mercado ha entendido que debe de invertir también en otro lado, no nada más en Tlajomulco, ¿no? En ese sentido, tenemos 4 años y medio al frente de la delegación y de 63, 64 municipios en que había presencia de Infonavit, hoy ya hay presencia de Infonavit en 87 municipios. Es decir, principalmente hemos impulsado a nuevos corredores de vivienda, como es Lagos de Moreno, donde hay un clúster automotriz que ustedes conocen, como es, por ejemplo, Zapotiltic y Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán, donde estamos impulsando el tema de los trabajadores agrícolas, que va a ser inédito esta inversión que se hace ahí a nivel nacional. Ahí tuvimos una reunión en mayo pasado con la secretaria de SEDATU, Rosario Robles, con nuestro director general David Penchina, donde estamos impulsando la vivienda para trabajadores agrícolas. Tenemos en este momento 2 planes maestros de aproximadamente 2.500 viviendas, que uno ya empezó a construir y el otro apenas la semana pasada fuimos a dar el banderazo del inicio, ¿no?, del desarrollo, ¿no? O Puerto Vallarta, por ejemplo, que no había oferta de vivienda suficiente en la cabecera del municipio, lo que ocasionaba que los trabajadores que laboran ahí en la industria turística iban a comprar con su crédito Infonavit al sur de Jalisco, de Nayarit, con el costo del desplazamiento, el costo en la productividad y el cansancio de salir a 1, 2, 3 de la mañana de sus trabajos e irse en camión o con automóvil propio. Hoy ya hay oferta de vivienda suficiente en la cabecera de Puerto Vallarta. Y esto es parte de lo que estamos haciendo, de cómo sí desconcentrar el crédito hacia el interior. La generación de nuevas viviendas, pero ¿qué está pasando con las viviendas que están abandonadas? ¿Qué cantidad hay actualmente? Hay que decirlo claramente. Hay quienes dicen cifras que han sobreestimado. La realidad es que hay alrededor de 18 mil viviendas. La mayor parte están concentradas en Tlajomulco, es cierto, pero también en Ixtlahuacán de los Membrillos y parte en Tala.
¿Qué es lo que está haciendo el Infonavit a nivel central como política nacional en todo el país? Se están licitando mediante subastas esta vivienda abandonada, la que ya está dictaminada y jurídicamente ya en el dominio de Infonavit, para que empresas interesadas se les adjudica de manera transparente, con presencia de los medios, se hacen estas licitaciones, las empresas le rehabilitan y les vuelven a ofertar al mercado. Sin embargo, con una condición, se está licitando nada más donde ya hay servicios suficientes en esos polígonos de que hay vivienda abandonada y que están los servicios. Que hay que decirlo claramente también, que han llegado de manera inercial o planeada por los ayuntamientos, ¿no? O sea, sí, el ayuntamiento ha rescatado las zonas y ha empezado a tener que meter luz, drenaje, correcto, etcétera, para poder hacer habitable la zona. ¿Qué sí. le parece si puntualizamos bajo qué condiciones se van a volver a ofertar al público mediante los créditos de Infonavit? ¿Cómo usted van a decir si vamos a ponernos en nuestra cartera de oferta de vivienda al regresar de la pausa? Y le recordamos al público que nos ve y nos escucha esta mañana que estamos en contacto a través del 3030-5307 por si usted tiene algún interés, algo que resolver con el Infonavit. Y ya volvemos. Platicando con el delegado del Infonavit en Jalisco, el licenciado Mario Macías, nos quedamos en estas casas, si preguntabas, Mayra, en Tlajomulco de Zúñiga, y bajo qué condiciones van a ponerse nuevamente en el mercado, ya que hay que recordar, el presidente municipal, Alberto Uribe, durante estos años ha anunciado una gran cantidad de obras para evitar inundaciones, para evitar o para garantizar la habitabilidad en muchas zonas del municipio. Una de esas podrá ser donde se encuentran estas viviendas abandonadas por el momento. Deben comentar, hace 9 años fue, yo creo que ha sido donde más inundaciones ha habido en esa temporalidad aquí en la zona metropolitana y concretamente en Tlajomulco, porque fue cuando más reclamos tuvimos de seguros. El crédito del trabajador tiene un seguro contra siniestros, en este caso contra inundaciones. Hoy me parece que no tuvimos ningún reclamo de parte de algún trabajador acreditado con su vivienda en Tlajomulco. Evidentemente que esto que hizo el alcalde Alberto Uribe de comprar estas reservas para hacer pozos de absorción, lo hizo con todo el propósito de evitar las inundaciones y funcionó. El Infonavit se va a sumar a este esfuerzo que hizo la administración municipal y estamos ya negociando la firma de un convenio de colaboración para que Infonavit invierta 26 millones de pesos a fondo perdido, por supuesto, en el polígono de Chula Vista. Se van a invertir estos 26 millones de pesos en temas de regeneración urbana, de rescate de espacios de áreas verdes y básicamente lo vamos a invertir donde el ayuntamiento nos dijo las necesidades. Se van a invertir esto en Tlajomulco, y lo quiero comentar también en Imeravalle, en lo que se refiere al territorio de Guadalajara como municipio, y una inversión mayor vamos a hacer en el tema de la Cuenca del Ahogado, que es en el municipio del Salto. Quizás me estoy adelantando, pero lo del tema de la Cuenca del Ahogado va a venir a resolver un reclamo muy sentido de gente que vive ahí, de personas que están ahí viviendo en riesgo. En muchos años pasados, se construyó vivienda ahí sin las obras o el equipamiento hidráulico suficiente para evitar las inundaciones. En ese sentido, nuestro director general David Penchina en mayo tuvo una mesa de trabajo con el señor gobernador del estado y se acordó una coinversión entre el gobierno del estado, Infonavit y también los empresarios, la asociación de empresarios de industriales del Salto. ¿Cuánto va a ser la inversión? Un poco más de 600 millones de pesos. No tengo el número exacto en este momento porque es una mesa técnica que está llevándose de manera muy regular y tengo entendido que inclusive el gobierno del estado ya está previendo la negociación en el presupuesto de egresos del próximo año.
y los industriales ya manifestaron su disposición para invertir. Esto va a hacer que, por ejemplo, en riesgo directo hay alrededor de 4.500 familias, sin embargo hay cerca de 25.000 familias que es en toda la parte donde está la Azucena, esa parte ahí, y están residiendo en El Salto. En ese sentido, el Infonavit está comprometido en El Salto, comprometido en Miravalle y comprometido en Tlajomulco, con esta inversión que va a ser parte este año y parte el primer trimestre del siguiente año. A raíz de estas obras complementarias, ¿qué se hace con una casa abandonada? Identifican, tienen el número de casas abandonadas, pero ¿cómo se puede proceder? ¿Qué trámite se hace? ¿Para nosotros o para el trabajador? Por parte de ustedes. ¿Identifican la casa abandonada? ¿Qué se hace? Evidentemente que jurídicamente hay que incorporarla al dominio jurídico de Infonavit. En primer lugar, tenemos que detectar que realmente esté abandonada, es decir, que no está habitada, pero también que no esté pagando. Porque al rato la van a arreglar y todo muy bonito, y llegar el dueño y va a decir, esa casa es mía. Lo que pasa es que hay trabajadores que la siguen pagando, seguramente porque tienen una relación de trabajo formal y forzosamente se ven a estar en la necesidad de estarla pagando. Lo que necesitamos en Infonavit es que esté en cartera vencida, que haya dejado de pagarse y que esté abandonada, que no se ocupe. ¿Se les va a preguntar antes de que empiece el proceso? Tenemos despachos que hacen visitas en campo para dictaminar. Hay todo un protocolo para la dictaminación en el estatus de vivienda abandonada. Estos despachos externos contratados por Infonavit están trabajando en ello. Y cuando se dictamina que está abandonada, se inicia el proceso de adjudicación. Concretamente con el Ayuntamiento de Tlajomulco tenemos un mecanismo que es a través de un crédito fiscal del ayuntamiento, lo notifica, y luego se hace una postura como acreedor preferente nosotros, nos quedamos con la casa. Es más rápido que hacerlo por la vía judicial, ¿no? Y en ese sentido, ya cuando la tenemos en dominio de Infonavit, se reúnen, se integran lotes de manera masiva y se hacen subastas a nivel central en todo el país, y parte de ahí ha sido lo de Jalisco. Bueno, pues ponga mucha atención, porque si usted es dueño de alguna vivienda, pues es el momento de ponerse las pilas. El día de hoy agradecemos, y por cuestión de tiempo podemos adelantar una vez la pregunta de la gente que nos llama esta mañana. Rosendo Ramos López dice, compré una casa por medio de Infonavit y aún no puedo registrar mi escritura. ¿Quién me puede ayudar? Que acuda con nosotros, directamente con Laura González, que es nuestra encargada de control y gestión, que está a un costado de la delegación, y con muchísimo gusto lo atendemos. María de la Luz Trujillo, tengo 60 años, ¿todavía puedo sacar crédito de Infonavit? En este momento sí, si tiene una relación de trabajo formal, sí. Bien, si está de alta con algún sistema, porque hay un programa para personas que no están incorporadas al sistema de seguridad. Sí, es correcto, es el programa Crezcamos Juntos, que se lleva junto con SAT y con el IMSS. Eso también lo podemos ver con Infonavit, correcto. María Guzmán, ¿qué facilidad tienen las personas de la tercera edad para tramitar un crédito? ¿Que se comuniquen dónde? ¿Algún contacto para este tema en específico? Sí, al 3880-1401 y al correo... A ver, nos lo van a pasar ahorita. El teléfono para empezar es 3880-1401. 1401. Y el correo en un momento se los damos. En un momentito. Para... Yo quisiera, si me pides comentar. Sí. Existe el tema de la calidad de la vivienda para el Infonavit es una premisa fundamental que no es negociable por ninguna condición. O sea, cada día nos esforzamos más. El mercado también lo hace de manera natural porque los oferentes, los constructores de vivienda ya entendieron que si le dan valor agregado a su producto, a su vivienda, la venden mejor, la desplazan. Hay empresas locales aquí en Jalisco que sus ventas las hacen por recomendación de boca en boca, por muy buena vivienda, por la ubicación, por el diseño y también porque fomentan la organización de los acreditados. Y es fundamental. Uno. Dos, la mejora en la calidad del servicio por parte de Infonavit es una búsqueda constante para mejorar el servicio. Y en ese sentido, hay que comentarlo, estamos por inaugurar el día 15 de diciembre, en su momento se los confirmaremos, una nueva oficina de servicio. Un centro de servicio como una subdelegación, pues, que va a estar ubicada frente a la clínica del Seguro Social en Tlajomulco, en Plaza San Sebastián. Ahí va a estar ubicada y va a atender Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco para evitar que el trabajador se desplace hasta aquí en Juan Palomar y mejor ahí lo atendamos. Dos, habremos de construir
una nueva oficina también en la cabecera de Zapotlán, en Ciudad Guzmán, donde el ayuntamiento nos donó un predio y la construcción se va a iniciar, creo yo, que en febrero del próximo año. Es decir, estamos trabajando para mayor cobertura territorial, para mejorar la calidad en el servicio como la calidad en la vivienda también. Abonándole a que vayan las personas a estos centros, pero también la tecnología, ¿qué papel está jugando? De que se metan a internet y puedan ahí informarse, hacer algún tipo de trámites. Perdón que lo presuma, pero yo creo que el Infonavit tiene el portal más generoso y más blindado de muchas instituciones del sector público. Un trabajador, por ejemplo, con su número de seguro social puede acceder al portal y precalificarse, saber cuántos puntos tiene o si le faltan los 116 puntos, en cuánto tiempo, estimado de acuerdo al salario que está cotizando, puede llegar a los 116 puntos. O los patrones. Existe el portal para los patrones para que puedan hacer conciliaciones, puedan hacer pagos, puedan hacer aclaraciones también. Y evitarse dar una vuelta. Desplazamiento, es correcto. Una llamada. Cecilia Ríos, ¿cómo puedo obtener mi escritura? Hace un año terminé de pagar y nadie me orienta sobre dónde está mi escritura o cómo puedo obtenerla. Yo les sugeriría que fuera al área de servicios jurídicos de la delegación, donde en este momento vale la pena comentarlo. No sé de qué monto es el crédito, pero para los trabajadores que tuvieron un crédito de 2.6 salarios y ya lo acabaron de pagar, el Infonavit, hay un programa a nivel nacional que el Infonavit está haciendo la cancelación del gravamen de manera gratuita. No le cuesta al trabajador. Bien, pues Laura González va a tener mucha chamba porque también Rosendo, bueno, que insiste, ¿cómo se hace cita? Y es precisamente a través del teléfono que nos dio el 3880-1401. No, a ver, tenemos un modelo de citas para servicios que a través del portal lo pueden hacer, o a través de Infonatel, o si es para este tema, para estas preguntas pueden ir directamente con Laura. Con Laura González. También que ahí acuda Alberto Castro, que se comunique Alberto Castro, tiene una denuncia, un caso que quiere comentar al Infonavit. Con mucho gusto lo tenemos. Bien, pues estamos llegando al final de esta charla. Gracias por habernos acompañado esta mañana y al pendiente de todos los proyectos que tiene el Infonavit. No, al contrario, les agradecemos la oportunidad porque hay mucho que decir de Infonavit, hay mucho que reconocer también, pero creo que el saldo es más positivo y hay que comentarlo. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Macías Robles, por estar con nosotros a la hora. Saludo, por supuesto, que siempre está pendiente de atender a la gente que nos llama aquí a través de Revista Jalisco. Nos vamos a una pausa, Mayra Carrillo. Vamos a la pausa, tiempo del corte informativo, regresamos. Regresamos en breve. Le tenemos una invitación a que se sume a una campaña para donar juguetes, para donar ropa, para personas vulnerables, sobre todo los niños, y qué mejor en esta temporada que inicia de fin de año. Nos acompaña esta mañana José Miguel Santos Cepeda, él es director general del DIF Guadalajara. Bienvenido a Revista Jalisco. Gracias, buen día. Buenos días. En esta recta final del año, ¿los ciudadanos nos volvemos más generosos? ¿Será así? Creo que poco a poco la gente ha hecho conciencia de la importancia de hacer visible de nuevo a la gente en situación vulnerable, ¿no? La temporada de frío, pues como sabemos, ha ido cambiando en los últimos años y afortunadamente estas campañas que hemos hecho de la mano con la iniciativa privada, pues ha permitido apoyar a más y más gente. Porque estas prendas que se están pidiendo, ¿a dónde se llevarán? ¿Cuáles son esas colonias? ¿Cuáles son esos sitios donde se están necesitando? La ciudad tiene detectada colonias las cuales son realmente situación en riesgo, ¿no? Colonias que baja la temperatura, que nos indica Protección Civil. Y este año nos están informando que colonias como Santa Elena Calde, Oblatos, Miravalle, serían las zonas en las cuales podemos tener mayor riesgo de tener temporadas, pues un clima mucho más gélido. Entonces, lo que estamos haciendo es invitando a la gente a que se sume a esta campaña que llevamos de la mano con el Parque Selva Mágica, para que nos acompañen a donar ropa de abrigo y juguetes, que esta es una campaña que es del 4 de noviembre, inició hasta más o menos el 17, 18 de diciembre, y a cambio de esto, el parque les dará un descuento en su acceso. Porque hay que ser solidarios y decimos, a ver, ¿de verdad no tienen ropa estas familias? No, porque si tienen un poco de ingreso, van a comprar comida, lo que urge en ese día. Un abrigo, un suéter para el niño, tal vez lo dejen de lado, lo que urge es la comida. ¿Ustedes han visitado estas familias? ¿Qué les dicen? Sí, por supuesto. Mira,
La campaña de atención a situación de calle ha sido muy exitosa. Llevamos ya 2 años con estas brigadas nocturnas y esto es algo de lo cual me jacto mucho de contar. Todas las noches personal del DIF junto con voluntarios salen a las calles a sensibilizar a estas personas, invitarlos a que no duerman en la calle y conocer cuál es su situación, ¿no? De repente competir con la calle es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser muy sencillo estar ahí, pero también puede ser muy riesgoso. Y lo que hacemos es pues invitarlos a que pasen a un albergue de forma voluntaria, por supuesto, sin ningún costo, sin ninguna obligación de nada, simplemente es ven a protegerte y a cambio de eso pues vas a recibir una comida caliente, un techo y la posibilidad, ¿por qué no?, de encontrar un trabajo a tu familia, ¿no? Es una campaña muy exitosa. 2 años, te decía, trabajándola, atendiendo a través de nuestro albergue, que es el CADIPSI, a más de 1,000 personas que hemos logrado incorporar a una vida laboral, donde las empresas que conocen las historias de estos señores o de estas familias, dicen, oye, pues yo te voy a dar una oportunidad para que tú te reincorpores a la vida social, ¿no? Entonces creo que hemos logrado identificar a personas que realmente quieren salir adelante. Porque mucha gente nos dice, es que la gente que está en la calle no le interesa nada más, solo quiere estar viviendo la limosna. Eso no es cierto. Hay gente que de verdad tiene una situación que la vida lo llevó ahí y busca una oportunidad, y eso es lo que queremos. Y hay que darles ese empujoncito. Por a ver, supuesto. Si va a ir a salir a buscar un trabajo, claro que tiene que ir pues bien presentable también. Y a lo mejor no tiene otro cambio de ropa porque no tiene dónde quedarse a dormir. Correcto. Llegan al albergue y ahí les dan las prendas, pero también tocan puertas, otras viviendas que pues sí tienen un techo, pero que no tienen ropa. Por supuesto, el albergue como tal, el CADIPSI, que se encuentra en Las Palmas, es un proyecto muy exitoso con un modelo de atención integral. No solamente es darte un techo, una cama, comida caliente, ¿no? Es un proceso a través de trabajo social, de psicólogos, de médicos, para llevarlos a una reincorporación social real, en donde estos señores pues, pueden encontrar el trabajo, pueden encontrar su familia, tienen una aula de cómputo, tienen una sala de estudio, para que pues cuando toquen una puerta laboral, pues tengan la oportunidad. Y además, afortunadamente, estos voluntarios que te decía nos han ayudado muchísimo. Los programas de Adopta una Cena que hemos tenido muy exitoso nos permite que la gente conozca de forma muy cercana la situación que viven estas personas y cómo poderles ayudar. Entonces, no solamente es un albergue de DIF, son alrededor de 7 albergues que también de forma paralela nos acompañan, que también se suman, y es por eso que nos sentimos orgullosos de decirlos, y si me das oportunidad, contarles que el próximo 28 de noviembre estaremos presentando e invitando a la gente a que nos acompañe a un concierto de piano del Teatro Degollado, que tiene como finalidad recaudar fondos para poder construir o reconstruir este albergue, porque hoy por hoy, pues, ya no nos damos abasto, ¿no? Necesitamos ampliar nuestra capacidad de atención porque la gente cada vez confía más en este albergue, ¿no? Y sobre todo en esta temporada, que por es supuesto la de mayor demanda en todo el año, cuando sí, sí se tienen estas bajas temperaturas. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es una campaña que suena de temporada, pero a final de cuentas el trabajo en calle es permanente. Yo le estoy poniendo rostro de varón, de caballero, a las personas que llegan a esos albergues, pero las mujeres, los niños también. Por supuesto. Tristemente, las personas que viven en calle o que se encuentran en situación de calle, pues no tienen tema de género o de edad. Nos encontramos de todo tipo. El albergue, afortunadamente, cuenta un área especializada para mujeres y un área especializada para familias, porque esto es muy importante. Cuando tú les invitas a un albergue, pues no los puedes separar, es por el contrario, ¿no? Se trata de generarle fortaleza, confianza y pues generar un núcleo social, que es lo que busca el albergue, ¿no? Volver a reconstruir el tejido social. Generar confianza, y cómo se gana también para que vayan al albergue. Es complicado también que no se quede ahí, decirle que vaya a un lugar donde tiene unas condiciones de seguridad también, donde va a tener algo calientito en cuestión de abrigo, pero también de comida. Se complica a veces. ¿Qué pueden hacer? ¿No los pueden obligar a ir al albergue? No, es un tema de concientización y de convencimiento. Efectivamente, por lo que decía, a veces es difícil que la gente que vive en situación de calle
quiere ir a un albergue porque sienten que los vas a llevar a una cárcel, ¿no? Y si ya no me deja salir y si de repente me obliga a hacer ciertas cosas, ¿no?, que no quiero, me van a poner a trabajar o me van a denunciar. No, es un tema de convencimiento. Por eso es que trabajamos de la mano con otros albergues, con voluntarios, para que la gente sepa y reconozca que se trata de un programa de apoyo, ¿no? Donde si las puertas están abiertas, eres bienvenido. Lo único que queremos es que no estés en riesgo, porque hoy se pronostican temperaturas muy bajas y mejor ve a una cama limpia, una comida caliente y un techo seguro. ¿Las brigadas salen que en la madrugada? ¿Noche, de 9:30 de la noche a 3 de la mañana más o menos? Uh-huh. Salimos de la presidencia municipal. Ahí la gente puede ir, los voluntarios llegan, yo quiero acompañarlos al de hoy y todos son bienvenidos. Hay un protocolo perfectamente estudiado que se trabajó de la mano con Derechos Humanos, porque esto es muy importante y por eso te decía hace un rato. Se trata de hacer visibles a estas personas. Cuando lamentablemente el ciudadano se acostumbra a ver a alguien dormido en la calle, lo ves y lo brincas, como si fuera un tope, como si fuera un artículo, ¿no? Son personas y hay que escucharlos. Y de repente hay historias tan bonitas, ¿no?, que gente, el programa de Adopta una Cena, de eso se trata, de no vengas a regalarme una cena, ven y siéntate con ellos, platica. Ven y platica, conoce. Y ahí han salido estos casos tan grandes de repente donde dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo dices que te llamas? Y a través del Facebook, los chicos del TEC de Monterrey que de repente nos acompañan, dicen, oh, mira, aquí está tu hermana, tu prima, tu tía, ya la contacté y mañana te va a buscar, ¿no? Ese tipo de acercamientos que solamente se da compartiendo la mesa es donde vuelve el programa este toque humano. Vuelves a sensibilizar y vuelven ellos a sentir que valen, ¿no? Llegan a este albergue y hay oportunidad de asearse, bañarse, comer, dormir, y empieza la mañana y salen de nuevo a la calle, o ahí hay algunas actividades. Ambas cosas, hay algunas personas que deciden quedarse ahí y hay actividades, tema de capacitación, por eso te decía que están psicólogos, médicos, trabajo social, talleristas, ¿no? Hay gente que sale a la calle y eso es el éxito del programa, este es tu casa temporal, ¿no? Uh-huh. Hazlo temporal. Tu espacio. Claro, esto es muy importante. Durante 3 meses ellos pueden estar ahí. Y la verdad es que ha sido el tema ha sido tan exitoso porque en estos 3 meses ellos pueden recuperarse a una vida social comprobada, ¿no? Hay que llevar entonces estas prendas abrigadoras. ¿Las podemos llevar directamente al albergue? ¿Dónde las estarán En cualquier instancia, en cualquiera de las dependencias del DIF, en los centros de desarrollo comunitario, desarrollo infantil, podemos recibir prendas abrigadoras. Es importante que estén en buen estado, no necesariamente tienen que ser nuevas, pero sí. Pero en buenas condiciones. Por supuesto, porque hay una frase que nuestra presidenta repite mucho y no queremos dar lo que nos sobra, queremos dar lo mejor. Entonces, si lo importante es que nos lleven ropa abrigadora para poder atender de todas las edades, niños, mujeres, señores. Y en el caso de esta campaña con Selva Mágica, es la ropa de abrigo y los juguetes, que ahí sí les pedimos que sean nuevos, que no sean bélicos, que no sean de baterías, juguetes, los entregan en las taquillas del parque para que les puedan dar este descuento en su pasaporte. A ver, de la ropa, para que quede claro, que sí, que no. ¿Alguna ropa, prenda que no...? Ropa de abrigo, esta campaña en especial nos habla de suéteres, chamarras, cobijas, bufandas, guantes, todo lo que sea ropa de abrigo será bienvenido, que esté en buenas condiciones y limpio. Porque a veces también, a ver, se tienen algunos zapatos, algo que también ya no se está utilizando, pero que está en buenas condiciones, y uno piensa, híjole, si se los llevo, ¿sí los aceptan? Por supuesto, el albergue como tal, te decía, la campaña ahorita es por el temporal de invierno, sin embargo, la campaña de recolección para estas personas es permanente y eso se puede hacer no solamente en el albergue, sino también en cualquiera de nuestros centros. Ahí también están recibiendo los juguetes, o mejor nos vamos Para que puedan tener su descuento en Selva Mágica, porque ahí les hacen válido el momento del descuento. Hay gente que dice, no, simplemente quiero apoyar, pues bienvenidos. En Selva Mágica llevar los juguetes nuevos, también que ya estén... Juguetes nuevos, no bélicos, o en buenas condiciones. De preferencia es nuevos, porque al niño le da ilusión destapar el juguete. Uh-huh. Todos hemos sido niños y sabemos que el abrir la bolsita, la caja es una ilusión. Sin embargo, bueno, por supuesto es que si tú tienes un juguete en buen estado y lo quieres compartir con los niños que lo necesitan, pues serán bienvenidos. ¿Y los estarán dando qué fecha?
Tenemos dos fechas tentativas, obviamente toda la temporada navideña, ¿no? Las posadas y para el Día de Reyes, que son la ilusión que los niños esperan tener los juguetes. Una alegría para ellos, pero una alegría para quien tiene el juguete y lo da en ese momento. ¿Te ha tocado esa sensación, me imagino? Por supuesto. ¿Qué se siente por cuando das ese juguete? Yo creo que hay una frase muy común de esta parte de da más satisfacción dar que recibir. Y créeme que de repente cuando te acercas con los niños y te dice, me pasó el año pasado que decía, es que es la primera vez que yo tengo un juguete. No, bueno, si eso no te sensibiliza, si esto no te dice, vale la pena ayudar, pues no sé qué estamos esperando, ¿no? Escuchar a estos niños que tienen la ilusión de recibir el regalo de Santa Claus, del niño Dios. Y de repente hay niños que ellos personalmente se lo entregan al otro niño, ¿no? Y entonces eso es tan bonito cuando me dice, oye, mira, yo te voy a enseñar a jugar con este juego, ¿no? Y se sientan y abren la cajita y le dicen, mira, el muñeco lo usa, esta pistolita, y entonces, o sea, ese tipo de cosas, pues es un ejercicio muy bonito de reconstrucción del tejido social. Y son quienes los valoran más, quienes no han tenido a lo largo de varios años un juguete en sus manos, llega ese juguete y les cambia la vida, sí, les cambia la vida un juguete a sus niños. Hay que apoyar, hay que llevar juguetes, ropa abrigadora y también si tiene la posibilidad dar tiempo, pueden sumarse como voluntarios. ¿Algún teléfono que nos puedes dejar, por favor? 3848-5000, que son los teléfonos de DIF Guadalajara. Uh-huh. Y ahí nos dicen cuál es su causa, ¿no? Si me interesa apoyar con especie, me interesa apoyar económicamente o con tiempo, y todos son bienvenidos. Siempre necesitamos manos que ayuden. A ver, otra vez el teléfono, 38... 48-5000. 5000. Que son las oficinas generales de DIF Guadalajara, y ahí estaremos atendiéndoles. Perfecto. José Miguel, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, y ojalá que nos puedan apoyar. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más en un momento. Comuníquese 3030-5307. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Bueno, pues ya estamos de regreso y el tema en este momento es muy interesante para todos los hombres y, ¿por qué no?, también para las mujeres, porque eso se puede resolver en familia. Es precisamente el Día Mundial de la Vasectomía sin Bisturí. Y es que vamos a hablar no solamente de la cirugía, sino de la salud también de los hombres. Está con nosotros el doctor Ramón Neftalí Pelayo Sapien. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Coordinador estatal del Programa de Planificación Familiar y el doctor Francisco Rafael Morales Magaña, responsable del Programa Vasectomía sin Bisturí en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. Pues la salud del hombre en general, yo creo que es el tema con el que podemos empezar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para mantenerse 100% sano y que si se presenta algo lo podamos resolver a tiempo, doctor? Sobre todo la alimentación saludable, el ejercicio es básico, pues mantenerse activo es lo básico para mantenerse saludable. Y en la parte de su desarrollo sexual, de su vida sexual activa, ¿qué es lo que podemos recomendarles a los hombres? Pues es importante que tomen en cuenta que los métodos de planificación también los podemos adoptar por parte del varón. Es importante que la población sepa que la vasectomía sin bisturí, pues es una opción más para poder planificar tu familia, tener una mejor vida sexual y aprovechar en pareja lo que es una vida más tranquila ya sin el hecho de no poder generar hijos. ¿Es un tema que asusta a los hombres cuando se habla de vasectomía? Lo que pasa es que hay muchos tabús. Entonces, precisamente, el Día Mundial de la Vasectomía lo que queremos es que el hombre tenga más conciencia. La vasectomía sin bisturí es un método de planificación familiar definitivo, sobre todo para las parejas que ya han decidido tener el número de hijos deseado. Y es un método súper sencillo que se realiza en un consultorio que dura de 10 a 15 minutos y sobre todo para quitar los mitos que el desempeño sexual no se afecta, que es el principal mito que los hombres tenemos. Y lo que nosotros queremos incentivar es que la planificación familiar sea también de los hombres, no nada más de las mujeres, porque siempre recae en las mujeres el tema de planificación familiar. Pero hay que llegar... Es más complicado. Uh-huh. Vas a atender la planificación familiar en la mujer... Cuando ya no se desean tener hijos, es mucho más complicado. Es una opción, como les comentábamos, que realza la participación masculina. Regularmente nosotros acudimos, o de cierta manera la mujer es la que se preocupa y la que está
buscando la protección familiar. Hoy en día existe la posibilidad de que el varón también adopte este tipo de responsabilidades al hecho de participar en un método de planificación familiar que le va a generar un beneficio familiar, el hecho como tal de ya no generar hijos, mas sin embargo de tener una mejor vida sexual con su pareja. ¿Cómo es ese proceso? ¿Ya se toma la decisión, que hay que llegar con una decisión ya al 100% sin dudas? Es importante, obviamente, tratar primero con el paciente la orientación y consejería. Es de suma importancia aclararle todas las dudas, comentarios, mitos y creencias que oscilan alrededor de este tema. Ya cuando el paciente por fin toma la decisión, es importante abordarlo de manera oportuna. Para eso tenemos 24 módulos en todo el estado habilitados para atender a todos los varones. Y bueno, el Hospital Materno Infantil con las jornadas desde el 13 al 17 de noviembre para atender a los varones que decidan adoptar este método de planificación familiar permanente. ¿Hay que hacerles estudios previamente a esa cirugía? No requiere ningún estudio. Y aprovecho la ocasión también para decir, aparte, Jalisco, hay que platicar lo bueno también. Vasectomía sin bisturí, Jalisco es primer lugar a nivel nacional y el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos es el primer lugar a nivel nacional como unidad de salud. Entonces, Jalisco está trabajando en planificación familiar, pero queremos más. O sea, queremos que el hombre tenga una planificación familiar y que se involucre también y tenga una paternidad elegida, que ellos elijan, pues, y responsable sobre todo. ¿Quiénes están yendo a practicarse la vasectomía? ¿Hombres ya de edad avanzada, jóvenes? ¿Quiénes son? Los varones que con normalidad acuden al centro de salud son hombres que oscilan entre 20 y 35 años de edad. La gran mayoría de ellos tienen alrededor entre 2 y 3 hijos. Esa es la media y el rango de edad en que los varones acuden. Como tal, el método está abierto a toda la población que por su decisión propia decida culminar con su vida reproductiva, aún sin importar la cantidad de hijos que ellos tengan, o en su momento también pacientes que no deciden tener hijos a lo largo de su vida, también es posible adoptar este método. ¿Que está incrementando a esos hombres que dicen, yo no quiero tener hijos y de una vez, y que son muy jóvenes? Son pocos, realmente sí son pocos, pero sí existen y también acuden a adoptar este método. Y es importante otorgarlo, obviamente, previa orientación y consejería por parte del personal médico que elaboramos. Doctor Pelayo, sí, y comentaba que no hacía falta estudios, pero, híjole, de verdad, ¿no hay ningún riesgo en la cirugía que me obligue a yo ver si tengo alguna enfermedad o estoy cursando con una enfermedad crónica, a lo mejor bien tratada, pero como la diabetes? No hay ningún, como no es, un, es la intervención es menos de un centímetro, la incisión que se realiza, entonces realmente no hay tantas contraindicaciones ni nada, el hombre entra caminando y sale caminando. El procedimiento al día siguiente, el hombre puede integrarse a su trabajo sin levantar cosas pesadas, a los 7 días está rehaciendo su vida completamente normal. Y después no hay estas cuestiones de relación sexual que se vea afectado, llegan varones también en el tema psicológico que les pudiera afectar. A lo mejor no es algo físico, pero algo en muchos pacientes acuden precisamente con los mitos y creencias que un personal de salud no les otorga. Al momento de que llegan al consultorio, nosotros tratamos de mitigar esas dudas y resolver todas los malos hábitos que se comentan acerca de este procedimiento. Bien lo comentaba el doctor Ramón Pelayo, es un procedimiento que no nos lleva más de 15 minutos, es ambulatorio. El paciente se reintegra a sus actividades laborales, puede iniciar su vida sexual en 5 días y obviamente mandamos a hacer un estudio que corrobore la ausencia de espermatozoides, el cual se llama espermatoconteo. Esto lo va a realizar a las 25 eyaculaciones o a los 3 meses posteriores. Aún ya teniendo este estudio, es importante que el paciente se siga protegiendo porque todavía puede generar un embarazo. Sin embargo, el método es 99.9% eficaz y como bien les comenta, trae múltiples beneficios para su familia y para él mismo. Pero sí se pueden dar sorpresas. 1 de cada 10,000 varones se reconecta de manera fisiológica o que en su defecto tenga un tercer conducto. Son muy pocos, es 1, como les comenté, 1 en cada 10,000, pero sí existe la por posibilidad. Por aquellos que no creen en la mano divina, ¿no? Pero cuando dice tú tienes que ser papá otra vez, eres papá, ¿no? El asunto es, ¿cómo hay que llegar a la clínica Esperanza López Mateos? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar previo a la cirugía? El paciente tiene que venir bañado, aseado de su zona genital, rasurado.
Es importante que traiga una trusa que ajuste sus testículos al cuerpo. Eso nos va a permitir que el paciente se vaya más cómodo. El paciente reintegra sus actividades al día siguiente y tiene cita con nosotros en 7 días. Y su espermatoconteo, que es el estudio confirmatorio, a las 25 eyaculaciones o a los 3 meses. ¿Para qué regresar a los 7 días? Es una revisión posterior, la cual checamos que realmente haya la cirugía haya transcurrido con normalidad, que no tenga infección, que no tenga alguna complicación. Como tal, las complicaciones no sobrepasan el 5% del total de los procedimientos realizados. Es una cantidad muy mínima. ¿Cuántas cirugías se están realizando por día? Mira, por día en el año, que el estado de Jalisco lleva 2,128. El año pasado realizamos 2,459. Seguimos siendo primer lugar a nivel nacional. Para esta semana tenemos proyectada realizar más de 200 cirugías. A mí se me hace muy poquito, señores, porque somos 5 millones de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara. La mitad son varones. No sé, después de los 20 años, qué porcentaje sea esa población varonil, pero creo que es poco. Totalmente de acuerdo, y por eso el Día Mundial de la Vasectomía lo que quiere es celebrar al varón que se la realiza. Se considera un acto de amor del hombre hacia su pareja. Entonces queremos incentivar a que más varones se realicen el procedimiento. Ya platicamos de las múltiples ventajas. Entonces es un procedimiento que estamos ofertando a toda la población y queremos que más hombres lleguen con nosotros. ¿Es de forma gratuita completamente? Es gratuito. ¿Y cuánto dura? ¿15 minutos? 15 minutos. ¿Hay que hacer cita? De preferencia, sí. El paciente aún así puede llegar con las indicaciones ya mencionadas y el paciente puede ser atendido de manera inmediata. Nada más como dato, comentarte que el Hospital Materno Infantil el año pasado realizó 678 procedimientos y como bien lo comentaba el coordinador estatal Ramón Pelayo, ocupamos el primer lugar como unidad a nivel nacional con la mayor cantidad de procedimientos. Hoy en este año ya oscilamos entre 560, 580 procedimientos hasta el corte del mes de octubre. Y esperamos que en el mes de noviembre tengamos más de 150 procedimientos. ¿Hay que estar inscritos al Seguro Popular o los que tienen IMSS, ISSSTE, también pueden ir al hospital? Hay que hacer mención en que el programa de planificación familiar es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la seguridad social. Y aparte, Día Mundial de la Vasectomía sin Bisturí, trabajan 50 países. Y México es la sede a nivel mundial. Y también se unen IMSS e ISSSTE para este procedimiento. La celebración es el día de hoy en la Ciudad de México y están haciendo vasectomías a nivel mundial y transmisiones a nivel mundial. Bien, teléfono para hacer cita, dicen que es un poquito mejor, ¿no?, para poder organizarse. En el Hospital Materno Infantil, 3619-0635, con la extensión 123, a sus órdenes. Atención de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. ¿El varón va solo o sí va acompañado de la mujer? ¿Es importante en ese momento el apoyo de la pareja? El apoyo siempre es importante. El varón, la gran mayoría de las veces, si su pareja lo permite, regularmente acude con su pareja. Y eso es un apoyo fundamental para el varón. Se siente un poquito más empoderado y eso le da un poquito más de confianza en adoptar este tipo de métodos. ¿Tenemos otro teléfono? 3030-5203. Ahí lo podemos canalizar a los 24 módulos que tenemos en el estado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Pelayo Sapien. Gracias por estar con nosotros. Doctor Morales Magaña, Rafael, muchísimas gracias. Me imagino que usted es el que está ahí en la clínica, directamente encargado de ponerse cubrebocas, bata, como lo vimos en las fotos, de color azul. Exactamente, ahí estamos a sus órdenes. Invitar a la población de Jalisco que acudan, que se decidan, que apoyen a su pareja con esta decisión reproductiva y verán que les garantizamos un éxito mayor en su planificación familiar y con su pareja, ¿no? Bien, ¿urólogos son regularmente quienes se ejecutan? No se requiere que son, tenemos urólogos, pero puede ser cualquier médico general. Los que están debidamente capacitados, acreditados por Centro Nacional y por el Instituto Nacional también. Para que vayan con confianza. Sí. A sus órdenes. Gracias, pues a platicar en pareja, ¿no? De estos temas. Sobre todo. Vamos a la pausa. Sí, así es, y ya regresamos a Revista Jalisco. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Yo pongo el corazón, ojalá se sume en los próximos días a esta campaña en redes sociales que va dirigida al respeto a las personas con discapacidad. Esta playera se va hoy para que usted se comunique con nosotros, 3030-5307. Anótese, nos estará atendiendo Gaby González en la línea telefónica.
Esta mañana, ¿qué le parece si le platicamos de las actividades que tienen en la Biblioteca Pública del Estado? Nos acompaña la maestra Lourdes Arias, bienvenida. Buenos días. Y también la licenciada Jocelyn Aldonza Hernández, bienvenida, buen día. Buen día, muchas gracias. ¿Nos vamos en familia a la biblioteca? Claro que sí, los esperamos en familia. ¿Qué actividades hay en la biblioteca? Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación. El doctor Durán, director de la Biblioteca Pública, les manda un cordial saludo. Gracias. Y agradece esta invitación. Nosotros aprovechamos la invitación y vamos a platicarles de las actividades de fomento a la lectura. Estas actividades de fomento a la lectura, pero específicamente en niños y jóvenes. Porque las actividades que nosotros desarrollamos van desde los bebés de 1 o 2 meses que pueden ir a la biblioteca, hasta el adulto mayor y también personas con debilidad visual y ciegas. Vamos con la biblioteca. ¿Sí? A ver, te estoy viendo así como que tú eres por ahí la que atiendes a muchos pequeños, ¿sí? Así es, bueno, yo soy la encargada de lo que es fomento a la lectura para niños y jóvenes. Tenemos la biblioteca, te comento que es como que el área de mayor boom ahorita. Es un área específicamente para niños de 0 a 48 meses, donde tenemos libros, juguetes, ciertos materiales para que los niños trabajen en ellos. ¿Qué materiales son y cómo es que esto puede ayudar a que en un futuro les guste la lectura? Sí. Bueno, ahorita tenemos alrededor de 500, 600 libros en esa área. Son libros que son o de cartón o de plástico, uno se puede meter incluso al agua, otros son de tela, y la mayoría son material que no le va a hacer daño al niño, o sea, porque pues, los niños en esa edad, desde los 6 meses cuando empiezan a querer aventar, entonces es material que le estimula a él querer seguir leyendo. Son materiales realmente con imágenes, no tanto letras, pero el niño empieza a formar sus historias a través de las imágenes. Me encantó, ¿no? Si lo avienta no pasa nada, pero ya en los adultos, aventarse un Quijote, pues a lo mejor ahí sí pasa, ¿no? Y el que quiera, el niño, tomar un libro, el que le guste, el que le llame la atención. ¿Y ustedes están al pendiente en algunas actividades o es dejarlos que pasen las horas y que ellos lo que agarren? Así es. Bueno, la biblioteca está acondicionada o acomodada de forma que el niño solo agarre su material. Uh-huh. Hay a nivel casi del suelo, hay en otros niveles, dependiendo la edad. Hay una área donde ellos pueden escoger unos más altos que a lo mejor los papás se los tienen que brindar. Sí se les pide que los papás estén con los niños todo el tiempo, trabajando con ellos, pero también tenemos actividades, por ejemplo, de estimulación temprana. En enero comenzamos con lo que es un taller de estimulación temprana los domingos, donde una psicóloga va a trabajar junto con los papás y los niños en una lectura y estimulación temprana para los niños. ¿Los domingos? Los domingos. Que es bueno porque son los días que se tiene tiempo también para estar en familia. Y no que se pretexto. Pueden quedar unos en un lugar y luego los hermanos más grandecitos ir Así a otro, es. ¿No? Así es. Ahorita que dices eso, son 6 pisos que tenemos en la Biblioteca Contemporánea. No olvidemos que también está la Biblioteca Histórica, que tiene libros desde 1484, incunables. Pero bueno, enfocándonos a esto, el área infantil es un piso completo con libros para todas las edades de jóvenes y niños. Como decías, de 0 a 14, 15 años, porque a partir de esa edad ya se quiere ir al siguiente piso, al piso de adultos. ¿Sí? Pero entonces, sí puede estar, por ejemplo, irse a la hemeroteca, los papás, ver revistas, o irse al piso 2, que todo es... de toda la temática tenemos ahí es el fondo general y ponerse a leer o en la misma área infantil para que, porque hay niños hasta los 6 años que no pueden estar solos. Claro. Les pedimos que estén los papás. Hay también actividades de teatro, títeres, en esa área infantil. Así es. Sí. Bueno, las actividades, tenemos actividades de lunes a domingo. Regularmente las actividades entre semanas son por la tarde. A partir de las 5 de la tarde tenemos taller de arte, taller de ciencias, tenemos ayuda con el inglés, tenemos club de conversación, eso es como entre semana. Y el fin de semana son más actividades, tanto sábado como domingo. El sábado tenemos taller de ciencias, tenemos taller de arte, tenemos cuentacuento, todo el cuentacuento son sábados y domingos a las 12 del día y el domingo tenemos teatro guiñol. El próximo mes vamos a tener una actividad muy interesante. Vamos a tener cocina saludable para niños.
un nutriólogo va a darnos unas clases donde nos va a enseñar a los niños a hacer ensaladas, a hacer vinagretas, algunas especialidades con tortilla, cuidando obviamente el gasto familiar. Uh-huh. Y también va a dar algunos tips para niños con diabetes infantil. ¿Cómo han diversificado la actividad en una biblioteca? De verdad, qué claro, pero todo sin olvidarnos el objetivo principal, uh-huh, el libro, la lectura y la escritura. Porque la danza también está dentro de este proyecto. Yoga tenemos también, ¿sí? Yoga. Dentro de la biblioteca. Ah, sí, yoga a los niños. ¿Cómo lo relaciona lectura, yoga, lectura, danza? Lectura, comida. Todos esos libros existen, tanto en el libro físico, uh-huh, como a través de otros medios que tenemos, ¿sí? Que puede ser audiolibro, uh-huh, que puede ser digital, que tenemos la mediateca, sí, o sea, hay muchas alternativas y los niños se fascinan en ese piso. Pero ¿cómo hacer que relacione eso el niño? Termina una clase de yoga, por ejemplo, y después les muestran los libros de yoga. Además de mostrarles, tenemos unos espacios donde está solo de yoga, ellos están relacionándolo con el libro, porque no podemos nosotros olvidar nuestro objetivo principal, la lectura. ¿Cómo también, y el hábito. ¿Cómo también formar buenos lectores en el sentido de cuidado de los libros, del silencio, de respetar a quien está al lado muy concentrado y que no estés corriendo también? Ahí es de los papás que estate quieto un ratito. Bueno, lo que es el área infantil no es exclusivamente un área silente, por lo mismo por los niños no podemos decir permanece en silencio. Obviamente sí se pide un tono adecuado de voz, donde ellos pueden estar trabajando, porque inclusive hemos tenido música en el piso. Tuvimos una vez, fue donde un estudio y dieron conciertos de violines, de cello, pero al niño, bueno, cuando llegan los papás, a ver, ¿es primera vez que vienes? Sí, ah, bueno, mira, la biblioteca, les damos una pequeña recorrido por la biblioteca y les decimos, pues, simplemente las reglas básicas. Pues, no correr, más que nada porque el niño se puede hacer daño, no correr, a lo mejor no brincar, y no introducir alimentos. Simplemente son las reglas básicas que tenemos en el piso infantil. Bien. Eso para los niños, pero sí, los más grandecitos, adolescentes. ¿Qué hacemos? Yo ya me estoy apuntando. Dijiste adolescentes, pero yo también. Los adolescentes. Tiene un área con pups. Se ponen a leer, se acuestan en los pups y se ponen a leer. O no hay esa restricción de que tienes que estar sentadito leyendo, no. Es la comodidad, la libertad que pueden tener en la biblioteca y que la sientan suya. No paso como adolescente. Sí, claro que sí, sí, pasa. Leer, relajarse, ¿no? No es todo tan estructurado en la lectura. No. Ni siquiera en los pisos para los adultos o para personas ya más grandes de los jóvenes. Pueden platicar. De hecho, los muchachos jóvenes ya que tienen ya 18, 16 años, se reúnen en equipo, trabajan, hay espacios para ellos. Entonces, es una biblioteca actual, una biblioteca del siglo XXI. ¿Qué les gusta a los adultos mayores, a los abuelos? ¿Qué les gusta? Bueno, tenemos las actividades que tenemos para los adultos mayores están mucho el audiolibro, ¿sí? Porque van y hay unas compañeras que trabajan en ellos y se ponen que a tejer, que a pintar, y están escuchando la música. Claro, y por ejemplo, muy interesante el sector de las personas con deficiencia visual o ciegas. ¿Qué pasa con ellas? Ellos tenemos cada tercer jueves del mes una película que se les pasa, pero es una película actual, de las que están en cartelera, pero no tiene imágenes. Es solamente, se escucha, es audible. Y al momento que está pasando la película, que están hablando los actores, está atrás una voz que está narrando qué hay, qué contexto, todo lo que es. ¿Ya viene así grabado? Es para débiles visuales y ciegos. O sea, no hay una persona que les esté diciendo, describiendo lo que está pasando en la película mientras está escuchando los diálogos. No, ya viene. Ustedes tienen que estar adquiriendo estos productos así ya es, elaborados así es. Con anterioridad. Así es, y son para estas personas. ¿Con cuántos títulos cuenta ahorita la biblioteca pública? No te sé decir el número de títulos, pero tenemos la información que la podemos, a todo mundo lo estamos invitando para que puedan entrar a la página de internet, a Facebook, Twitter, Instagram de la biblioteca y van a encontrar nuestra cartelera de todas las actividades para todas las edades, como una biblioteca pública incluyente.
Es que nos organizamos, ¿no? Llegamos en familia y cada quien, dependiendo de lo que le gusta, llega a determinado piso y aquí nos vemos a la hora de la salida, que es... ¿A qué hora cierra la biblioteca? Bueno, de lunes a viernes es de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos de 9 a 5 de la tarde. A 5 de la tarde los fines de semana. Sí, sí, bien, sí. Los buscamos en redes sociales también. Así es, nos pueden buscar en redes sociales. Biblioteca pública... Es Biblio Jalisco, ¿verdad? ¿Biblio Jalisco? Sí. Biblio Jalisco. Bien, bien. Pues ya sabe dónde está, ahí, Periférico y Parres Arias. Periférico y Parres Arias. Correcto. Así es. Pues ahí... Nos esperamos, en verdad, a todas las personas que nos estén viendo... Con mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y hay que revisar el programa y darse una vuelta por la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias para irnos al área de los adolescentes. Ahí me gusta, por la comodidad, pues, sí, a lo mejor era... Y no les comentaste. A ver. En enero tenemos la inauguración de lo que es el acervo especial de cómic y manga. Va a estar padrísimo. Y una semana después tenemos una noche en la biblioteca temática Harry Potter. Wow, el cupo es limitado, así que si tienen que... ¿Cuándo va a ser eso? El 12 es la inauguración el 12 de enero es la inauguración del área especial de cómic y el 19 de enero es la noche en la biblioteca. Ya, ¿inscripciones a partir de cuándo? Aparece ya en nuestra cartelera a partir de hoy, está apareciendo ya y viene la página de tu correo, ¿verdad? Viene mi correo porque es directamente mi correo electrónico. Sí. O al teléfono, en horario de 3 de la tarde a 7 de la noche, pueden llamar a lo que es el área infantil para hacer el registro. ¿Hasta qué edad? Más o menos 18 años. Pues estamos pensando en gente que realmente le guste Harry Potter para que pueda disfrutar de las actividades que se van a hacer. Bien, pues anotado. Gracias. Bien, vamos a la pausa, regresamos para platicar de cine. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Mañana 48 minutos en la recta final de Revista Jalisco y para cerrar esta semana, una charla con Juan Pablo Balcells. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Medio malo de la garganta. Oh, ya somos están? Dos. No, pero pues también no ayuda, ¿verdad? Las bebidas espirituosas en la noche. No, por eso no. ¿No? No, ¿por qué entonces? El aire acondicionado. El aire acondicionado de los estudios de televisión. ¿Qué prefieres? ¿Una copita de coñac así calentando en las manos, así rico? Oh, ¿o qué más? Le vamos a enseñar aquí a tomar un coñac. O un chocolatito caliente. Sí, ve a tu viejito. Yo más bien un cafecito, un té. Ay, qué aburrido. O tequila. No, pues suma nacional. ¿Qué vamos a conocer hoy del cine? Ay, hijo de mano, pues miren, traigo dos gangas. Miren, todo lo que comentamos aquí, normalmente está en la cartelera comercial Tapatía. Hay dos joyas porque, bueno, en qué Tror, en qué Coco, en estas megaproducciones, de repente uno quiere calma, uno quiere reposo. Y me encontré dos joyas. Primero vamos a hablar de El Dr. Marston y La Mujer Maravilla. ¡Qué ojo! Hay que traducirlo bien, porque dice Dr. Marston y Las Mujeres Maravilla. Este verano fue un hitazo esta película dirigida por Patty Jenkins, protagonizada por esta superactriz de origen israelí, ¿se acuerdan? Allá La Mujer Maravilla. En fin, muy, muy guapetona. Lo que vamos a ver el día de hoy, miren nada más lo que estamos viendo. Siempre es importante saber las génesis de las cosas, ¿no? Cómo surge, por ejemplo, el personaje de la Mujer Maravilla, quién lo dibujó, quién dio los trazos, pero principalmente, como dicen en términos legales, ¿quién fue el autor intelectual? Este señor que acabamos de ver fue el autor intelectual de La Mujer Maravilla. Entonces uno va a decir, ah, como siempre, ¿verdad? Siempre hay un hombre detrás de la historia de una mujer. Trini, Mayra, amigos del público, compañeros aquí, toda la gente que nos ve y nos escucha. Seamos sinceros. Bueno, hasta donde puedan decir. ¿Han estado en triángulos amorosos? Déjame le tomo la boca. Ya le dieron un jalón al té. Te están diciendo que estamos mal de la garganta, Juan Pablo. ¿Existe el poliamor? ¿Uno se puede enamorar de más de una persona? Mira, ni hablan, nomás hacen caritas. Compañeros, ¿uno se puede enamorar de más de una persona? ¿No, Lalo? ¿No? No, ay, no. Qué mentiroso. Enamorarnos. Si entramos a la dinámica del enamoramiento, sí. Eso, mero. El enamoramiento, sí.
El compromiso. Aquello que no, exacto, el compromiso, el amor verdadero, etcétera, ese es otro cantar. Pero el enamoramiento. El de que te mueva, sí. El de que la mariposita, el de que dónde estás. Mire, ese sí. Hoy, sobre todo cuando estamos chavos, ¿no? Miren, aquí traigo un colguije. Es un Mustang. A propósito de la película de hace un año, una película Mustang que habla sobre el empoderamiento femenino. Muy interesante, la platicamos en su momento aquí. ¿Por qué lo digo? Porque hay caballos, ah, miren, ahí está, hay caballos como estos que se desbocan. Ya no lo muevas de ahí. Uno no elige, miren, ahí están los Doors atrás. Ah, uno elige a veces de quién se enamora, simplemente pum. Y es un misterio para los psicólogos y demás. Bueno, en esta película titulada El Dr. Marston y la Mujer Maravilla, estamos a finales de los 30, ¿no? Está a punto de entrar Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y por fin en Harvard sacan la materia de psicología para hacerla una opción de licenciatura. Y en ese contexto está el doctor Marston, está con su esposa Elizabeth y hay una tercera alumna, una criatura del señor, guapísima, que se llama Olive, que la representa una actriz también muy guapetona, Bella Hardcote, que ella apareció por ahí en El Demonio Neón. Y a partir de ese momento, maestro, maestra y la alumna inician una relación que cambiará, es en serio, la historia no solamente de ellos, sino de los cómics. El doctor Marston empieza a dibujar todas, digamos, los deseos y fantasías que él mismo tiene en este personaje. Por ejemplo, veíamos a la Mujer Maravilla con sus dos brazaletes. Esta chica utilizaba dos brazaletes. Luego también, ven nomás, ¿qué ven? Nomás, que esta es la esposa, ahí tenemos a Elizabeth. Esta es la alumna, venga, chepa acá. Y mira, las miraditas, ¿eh? Y empiezan a andar. Esto es real, ¿eh? Esto sucedió, repito, a finales de los 30, los 40, y les costó la estancia en Harvard. Ya que los agarraron ahí de cachones a los tres, miren, ahí está la puerta, que les vaya bien. Entra una crisis económica y a partir de esa crisis, ven, no, man. Oigan, es muy difícil a veces hablar de lo público y lo privado, porque la sexualidad es algo que es súper privado. Pero aquí es interesante que, basada en una historia real, nos permite entrar a la intimidad de dos psicólogos. A esta pareja, de los, la pareja Marston, vean nada más. Ahí está, miren, sadomasoquismo. ¡Ay, muy bonita! Esta señora que vemos de azul es de la Liga de la Decencia en Estados Unidos. Es que usted, señor, no puede andar dibujando cosas con una doble intención. Usted nos está mostrando una mujer muy empoderada y que va a salvar al mundo y que es de origen griego y es hija de Amazonas. Pero en el fondo lo que usted quiere mostrar es su perversidad. Ve nomás qué bella imagen, esas dos mujeres se juntan. Bueno, yo creo que también puede funcionar al revés, donde una, a veces hay, y esto sucedía también en el mundo griego, las mujeres podían tener más de tres hombres. La mujer, el hombre que pues las quería mucho, las apapachaba, las protegía. El otro compadre que les daba candela, ¿verdad? Que nomás se le pasaban trepadas en el guayabo. Y la tercera, digamos, que con quien deseaban procrear. Entonces, repito, esta película actualmente está en cartelera. El profesor Marston y la Mujer Maravilla. Es de los pocos títulos que tradujeron bien. Pero si los traducimos correctamente es El Doctor Marston y las Mujeres Maravilla. Repito, saludos a nuestras amigas feministas porque tal vez les suene este nombre. Estamos hablando de... lo tengo por acá. Está basado también en una... como de Oliver Byrne. Oliver Byrne es este personaje. Su tía fue una de las grandes feministas de principios del siglo XX, que era una enfermera que se dedicó al control natal. Entonces es muy importante, es un momento muy interesante en Estados Unidos porque van a entrar en una época de guerra, pero también se están definiendo muchísimas cosas de qué es lo privado, qué es lo público y hasta qué punto muchos consejos, o en este caso ligas de la decencia, tienen el derecho de entrometerse en la vida privada de las personas. De veras, es una joya y la dirige curiosamente una chica que se llama Angela Robinson. ¿Se acuerdan de Herbie? La nueva versión del bochito, de ting, 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 donde sí. Salía Lizzie Lohan, pues uh-huh. La dirigió. Durante muchísimo tiempo hizo televisión, hizo principalmente dos series, que fue True Blood, participó por ahí, y también en una serie llamada Letra L o L de lesbiana. Entonces, es un acercamiento. Ojo, esto no es pornografía, porque sadomasoquismo, tríos. No, llévensela tranquila. Es una película bellísima y las 2:20 que dura, yo les aconsejo que vayan, pues, digamos, en pareja o para discutirlo, porque es muy, muy interesante, porque ahorita también hay un quiebre, lo estamos platicando, y esto lo tengo que ligar con la siguiente película que vamos a ver. Ben Stiller siempre se lo ubica como en la carcajada, en la cosa de Hollywood, pero hoy es una película pequeñita que habla, repito, lo vamos a ligar, ¿qué es la felicidad? El nuevo modelo de familia para muchos compañeros no nos está haciendo felices. Si de repente anda viendo por allí los índices de divorcio o también las personas que en el fondo ya se quieren separar de sus parejas, pero ahí están ya en una inercia tremenda.
Esta película plantea la historia, de aquí vemos a Ben Stiller, y en la primera secuencia es maravillosa porque no se quiere levantar. Está a punto de ir a acompañar a su hijo a Boston para revisar universidades. Su hijo ya creció, ya es un chamaquito que pues, ya tiene un cuerpo de hombre, y empieza él a tener una crisis y decir, oigan, todos los amigos de generación del personaje de Ben Stiller, Jason, Brad, vean nomás, rico, el compadre está andando con dos muchachos ahí, ya está retirado, y él trabaja en una ONG y no tiene nada para mostrar a la vida. ¿Ustedes no han tenido reencuentros con gente de la prepa y de la secundaria o de la carrera donde uno dice, este compadre, o sea, es contemporáneo y es millonario? Bueno, en el contexto también de Estados Unidos. Este compadre ya tiene como 7 hijos, le está yendo muy bien. O hay otro que ya lleva como 7 divorcios. Hay una cuestión, yo lo veo muy lamentable, de estarse comparando y ver qué es lo exitoso. Trini, Mayra, amigos del público, ¿qué es ser exitoso en la vida? ¿Qué es? Es un estrés tremendo porque el personaje de Ben Stiller, para empezar, lo vemos ya con canas, ¿no? Lo vemos con sus arrugas. Y es un retrato, a mí me encantó la película. Él me encanta, es un actorazo. Es un actorazo. Y cuando hace un rango de drama, hay que recordar que él hizo a principios de los 90 una película que se llamó Reality Bites, ¿no? Algo así como La realidad te muerde, te golpea. ¿Winona sobre Ryder? La con Winona Ryder, exactamente. Con los problemas de la generación X cuando él tenía unos 20 y tantos. Sí. Pues ahora el señor... Buena. Exactamente, quiere revivir ahí la regresa. Ahí, bueno, para la gente que no conoce ahí Harvard, pues vamos a dar ahí un rol por esta universidad. Entonces, ya tiene 47 años. Saludos a la gente que va rumbo al Tostón. ¿Cómo está su vida? ¿Son felices? ¿No son felices? A ver, Trini y Mayra, ¿cómo anda la vida? A Mayra no le preguntes, porque todavía le faltan unos pocos años. A ver, entonces... No digas nada, Mayra Carrillo. Silencio. Es padrísimo. Esta es una bola de circunstancias, sentimientos, emociones... Dices tú, híjole, ¿cuándo va a parar uno que pueda estar tranquilo en casa sin que nada le perturbe, no? Pero todo pasa. Todo surge a ver una revista Ben Stiller y dice, de arquitectura, ¿no? Entonces ve uno de sus mejores amigos, un casonón, le está yendo en Hollywood. Luego le da la vuelta, el otro es asesor de la Casa Blanca, da opiniones en la televisión, le da la vuelta y es como, mi vida es una porquería, en fin... Pero no es cierto. A veces estos compadres con estas situaciones, su avión, pues al final le consigue pagar el avión. No lo voy, ¿no?, a ver porque voy a salir llorando. No, está muy buena. No, ahorita es que te encanta meternos en bronca cada rato que vienes. Y el director es muy bueno. No, al final de cuentas, bueno, para mí tiene un mensaje, no digo optimista, pero es muy interesante para ganar esa reflexión. Entonces ahí está, Dr. Marston, para que vean cuáles son los orígenes de la Mujer Maravilla y también para que se replanteen cuestiones de pareja. Y la segunda, pues, es... le pusieron por acá Los Pasos de Papá, actualmente en cartelera tapatía. Mientras eliges una llamada, sí, yo te invito a que te sumes a la campaña Yo Pongo el Corazón en redes sociales. Pues una fotito. Yo confío en todo lo que ustedes hagan, pero... Respeto a las personas con discapacidad. Hijos, mano, miren... Saludos a Begoña Lomelí. Digo, ahorita todos podemos caer en este momento. Ahorita anda mala de su piernita. Fuimos a ver el concierto de Soda. Saludos a la gente de Protección Civil. Nos trataron maravillosamente. Nos dijeron, miren, por aquí pueden ir la gente en muletas, silla de ruedas. De veras. ¿Fue el concierto? Sí, ahí estuvimos. No, bien. Espérate. Mañana y pasado vamos a andar ahí en el Corona Capital. Saludos a la gente que va a rockear. ¿Quién se lleva el nombre? Se la lleva María Elena Álvarez. María Elena Álvarez, gracias. Felicidades y ser solidarios con esto. Porque en cualquier momento podemos andar y por acá. Algún día vamos, nos va a fallar. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Cuidado con la tarjeta de crédito.